Así es, estamos conectados ya con Silvana Wanki, economista de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, para revisar la economía. Silvana, buenos días, bienvenida. Buen día, Silvana. Buenos días, Ricardo, buenos días, Patricia. ¿Qué tal? Bueno, ahora les quería comentar una resolución que ha publicado la Superintendencia de Bancos y Seguros. Pues, para poner en contexto, el sistema financiero cuenta con un reglamento de gestión de conductas del mercado. Entonces, ha modificado algunos aspectos de esta resolución, donde entre ellos, por ejemplo, incorpora prácticas abusivas, de una forma ahora en el marco del estado de emergencia, establece un tratamiento a los clientes que tienen dificultades de pago, pero en el marco del estado de emergencia. Pero uno de las políticas, uno de los temas que ha llamado la atención es que está regulando el tipo de tarjeta, la membresía de las tarjetas de crédito. Es decir, lo que dice la SBS. Si la tarjeta de crédito, hay una tarjeta de crédito básica que prácticamente solamente ofrece los servicios que son inherentes a la tarjeta de crédito, que implica, por ejemplo, pues el acceso a la infraestructura de pago de Visa, Mastercard y el consumo de bienes y servicios. Entonces, para ese tipo de tarjetas básicas, se dice, no debería de cobrar membresía, la membresía anual que solamente se paga por la renovación o por la emisión. Pero, y adicionalmente te dice que los bancos tienen que ofrecer dentro de sus productos una tarjeta básica. Entonces, O sea, de una una forma de tarjeta que venga claramente anunciada no cobra membresía, ¿no? que no cobre membresía, que sea básica. Pero que hay que entender también un poco de dónde viene el pago de la membresía, ¿no? La membresía que cobran los bancos de una forma responde primero a los gastos operativos que implica sacar una tarjeta. Pero también hay otro tipo de tarjetas de crédito que ofrecen más servicios que lo que implica el acceso a la pasarela de pago. Por ejemplo, las compras sin intereses, los programas de recompensa, de canje, millas, accesos a las VIP, etcétera, etcétera. Pero a ver, ahí hay algo que se distorsiona. A ver, ayúdanos a entender, Silvana, porque para eso cobran intereses. Ojo, que los intereses de las tarjetas de crédito en el Perú no son precisamente Claro, bajos, ¿no? eso. Y se supone que el interés debería cubrir sus gastos operativos. Y yo nunca entendí bien miembro de qué soy cuando pago una membresía. O sea, no me dan un club, no recibo básicamente nada especial, salvo tener una tarjeta de crédito cuyo plástico, además, si se me pierde, tengo que pagar. Y si me mandan una cuenta que no es por internet, también tengo que pagar. Es decir, te cobran por cada cosa que haces. ¿Miembro de qué club somos, no? De hecho, claro, hay que diferenciar el tipo de servicio, porque de alguna forma el consumo de bienes o, digamos, el uso de la tarjeta implica el retiro, la disposición de ese efectivo que te está prestando prácticamente el banco, genera un tipo de interés. Pero hay Así es. otro tipo de servicios que están incluidos, y es por eso que hay diferentes tipos de tarjetas y de una forma diferentes costos de las membresías. Hay membresías de incluso de hasta $1.000 anuales. Pero usualmente la membresía va de 100, 300, 700, 800, en función y a medida que avanza ese tipo de costo, son más los beneficios adicionales a las compras. Por ejemplo, no hay, como le digo, hay una esa tarjeta que cobra con $1.000 tiene hasta clínica de tenis, asesorías de arte, etcétera. Pero hay otros que tienen otras funciones u otro tipo de servicios, como el acceso a salas VIP, que de una forma incorpora un costo también a los bancos, que es un servicio que Sí. le da a Ya, hay un una extra. persona específica. Ahora, eso Exacto. tampoco está tan claro, ¿no es cierto? A veces uno le ofrece una tarjeta y ni siquiera te dicen cuándo te van a cobrar la membresía. Y hay una cosa rarísima, Silvana, no sé si te ha pasado, que si uno llama a quejarse, oigan, ¿por qué me están cobrando membresía? Te dicen, ya no la pagues, te la vamos a quitar. Entonces, total, ¿para qué Ha estaba el pago pasado. ahí, no? Ha pasado. De hecho, el tema de la membresía, incluso los bancos están optando ahora por decir si es que, por establecer que si tienes un consumo mínimo o un uso recurrente de la tarjeta, ya no pagas Ya no membresía. pagas, Pero efectivamente. eso ¿por qué se da? Porque también hay un grupo, digamos, de personas, y creo que es un grupo pequeño, que se dedica a coleccionar tarjetas y no utilizarlas. Claro. Entonces, lo que implica, de alguna forma, el uso de estos servicios, por ejemplo, el acceso a salas VIP, digamos, pero yo no uso la tarjeta. Entonces, ese uso de la membresía, esa membresía de alguna forma cubre ese aspecto. Yo, claro, yo creo que ese tipo de personas o ese grupo de personas es bastante pequeño, digamos. A ver, tenemos una cultura de que tenemos una tarjeta de crédito y usualmente tendemos a usarla, lo cual, bueno, eso es otro tema también de discusión. Claro, y además lo que podrían hacer los bancos para volverse más competitivos con las tarjetas es, a partir de tanto consumo ya no te cobro membresía, es decir, ampliar un poco el abanico, ¿no? A veces uno le da impresión de que está un poco amarrado porque todos cobran más o menos lo mismo, ¿no?
No, efectivamente es lo que hacen los bancos. Uh-huh. Y de hecho, el cobro de la membresía es bastante diferenciado. Hay uh-huh. bancos que tienen hasta 5 o 6 tarjetas diferentes. Entonces, uh-huh. ahí viene precisamente el tipo de trato que quieren tener hacia un cliente versus otro. Muy bien, Silvana. Creo que la clave es preguntar. Preguntar, por ejemplo, ¿qué pasa cuando te amplían tu línea de crédito? Hay muchas cosas que uno tiene que preguntar, claro, porque te ofrecen y a ti te parece genial y resulta que te sale todo un poco más caro. Muchas gracias, Silvana, por la información clarísima, como siempre. Vamos a una pausa, volvemos.